29 goles registró la octava fecha de la Liga Mayor de Fútbol, además de varias goleadas. A continuación, les presentamos los tres mejores goles. En la tercera posición encontramos al uruguayo Guillermo Chavasco, de Universidad de San Carlos, en el primer gol de los cuatro que le propinaron al Cobán Imperial el sábado por la tarde. El segundo mejor gol encontramos al capitán de Comunicaciones, Jairo Arriola, en el tercer tanto ante el campeón Antigua el domingo en el Estadio Pensativo. Y el mejor gol de la jornada y posiblemente de los mejores del año se encuentra el capitán de Xelajú, Mario Camposeco, Julio Estacuy, con esta vistosa chilena y que significó el empate del Clásico de Occidente ante Marquense. Recuerden, como siempre, seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como DXTV Guatevisión, y también visitar nuestra página web www.guatevisión.com y de esta forma enterarse de todas las noticias relevantes del deporte tanto nacional e internacional. Soy Sara Guerrero, que pasen un buen inicio de semana.